mierda! Se lo advierto, más vale que se disculpe. O le demandaré a él y a su empresa. El canalón es ilegal. Él solo hacía su trabajo. ¡Que los palestinos funden su propio estado! ¡Que se unan a Jordania o que huyan a Irán! Con tal de que no se queden aquí. No soy el criado de nadie. Lo único que quería era una disculpa. No estamos juzgando ideas ni sueños, estamos juzgando palabras. Estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. ¿Es eso delito? Se trata de la verdad. ¿Qué verdad es esa? Yasser Salemi también reaccionó a palabras que iban dirigidas contra su identidad. Es algo normal. Es inevitable. Es la naturaleza humana. Vivimos en el mismo país. Somos hermanos. No, no lo somos. No es verdad. Me pregunto si es posible alguna vez resolver una disputa de manera respetuosa y pensar que una disculpa no es un signo de debilidad, sino de decencia.